Hola, hoy seguiremos con la cafetera Vespa para hacer los detalles que faltan. Vamos a empezar con el hueco que tenemos aquí junto con el escalón que nos debe de quedar. Para eso debemos traer de regreso las primeras curvas con las que hicimos estas superficies que están aquí. Entonces, para empezar, voy a esconder en un layer nuevo todas estas superficies que tengo aquí. Las meto a este layer y les puedo poner pieza interior. Listo. Y voy a hacer lo mismo que hice en el otro paso, donde voy a hacer un square con estas curvas. Voy a ponerle a composition, la 2 va a ser implied tangent y la 4 va a ser implied tangent también. Next. Voy a seleccionar las mismas curvas, siendo este el square, para el 2 ponerle tangente, para que nos quede de esta manera. Voy a darle next y voy a apagar lo que es la foto. Y voy a seguir con el siguiente paso, que es hacer dos curvas para hacer lo que es el escalón. Esta pieza, o esta curva, perdón, que está aquí arriba, nos va a ayudar para hacer lo que es la parte que será el escalón y lo de abajo será la parte de abajo. Esa curva queda un poquito más arriba de lo que es la superficie de esta cafetera. Entonces voy a hacerlos por separado y voy a empezar haciendo este multisurface wrap primero. Selecciono curva de arriba. El posicionamiento está aproximado. No, en la altura. No hay una medida, como sabemos, no tenemos las medidas. Entonces, ahí más o menos lo hice a ojo. Y lo que es el multisurface wrap, bueno, pues hay que hacer lo que cruce e intersecte con todo lo que es la superficie que está aquí. Y le voy a dar Nothing. Ya que tengo yo esto, voy a hacer un intersect de esta superficie con estas tres superficies que tenemos aquí: Multisurface Wrap y los dos squares. Y le vamos a dar trim para quitar lo que es esta parte que queda adentro. Le voy a dar discard y nos tiene que quedar así. Como ven, se quedó esta parte de lo que es la superficie, además de todo esto que va alrededor. Ya lo demás es quitar todo lo que sobra, sería todo esto. Y de igual forma aquí, pues hay que intersectarlo aquí, no lo intersecté. Pongo Nothing y le voy a poner intersect esta superficie. Go, este round, esta superficie, esta de acá y son todas. Para ahora sí le podemos dar trim a todo esto. Y nos quedaría así. La otra opción, de hecho, también es intersectarlo mejor con estas dos, las superficies interiores, para darle trim, perdón, keep en esta ocasión y que nos quede todo por dentro. Esta curva ya no la necesitamos. Y para esta curva que está aquí, hacemos el mismo multisurface draft. Y lo voy a intersectar con lo que es esta superficie. Fillet. Rail. Y el square.
damos stream, discard, y luego seleccionamos ya estas piezas. Para dejar esto. Y bueno, aquí hay una pieza que se está saliendo todavía, que es del otro square. Es la parte interior. Le voy a dar intersect. El plano. Pues con estas superficies que se salen nada más para cortar, para que no se vayan a ver. Discard. Discard. Listo. Y ya tenemos todo lo que es nuestra pieza cortada. Si ponemos la pieza interior, pues aquí nos va a quedar exactamente una pared con la otra para que se vea que embonan y no hay un pedazo abierto. Voy a parar esas curvas y voy a continuar con ya detalles que tenemos de cortes. Este aquí pues tenemos un material diferente. Aquí tenemos pues un corte donde cambia de un material a otro. Acá tenemos lo mismo, donde cambia de lo que es la parte cromada. Vamos a empezar con la parte de arriba. Esto es nada más una curva, con la curvatura que tenemos aquí. Y le voy a dar project. En estas dos superficies, go, proyectaré lo que es la curva. Le voy a poner trim y le voy a poner divide a estas dos superficies. ¿Por qué divide? Porque necesito poder tener diferente material en estos dos. Aquí voy a poner un fillet flange en lo que son las orillas. Hacemos un fillet flange. Y le voy a poner chain select. Selecciono la parte de arriba primero. Ahorita lo tenemos muy grande. Hay que cambiar el radio a 2.5, si no lo recuerdo. Y el lo voy a poner de 2. Ah, bueno. No, que no se nos olvide poner auto trim para que corte ese exceso. Lo hace un poquito más pequeño. Lo hace de 1. Y ahí quedó mejor. Y hago lo mismo con la parte de abajo. Selecciono la orilla. Next. Y ahí ya tenemos lo que es nuestro corte. Y ya va a estar separado. Para el corte lateral, lo primero que hice fue duplicar con Duplicate Curves todo lo que es esta orilla. Para después dar un offset que llegara hasta aquí. El offset, si no recuerdo bien, creo que fue de 2. Sí, fue de 2. Se hace. Y ya que lo tenemos, lo tengo yo, va a quedar en la orilla de todo lo que es el objeto. Le voy a dar un project en estas dos superficies, en las curvas. Y aquí ya están proyectados. Ups. Y está proyectado lo que es la curva. Aquí intentaré hacer un panel gap. Lo tengo muy cerca de lo que es la orilla. Entonces vamos a ver si el panel gap me funciona. Selecciono aquí center line para que esté centrado. Y selecciono chain select. Listo. Mi gap distance lo voy a hacer súper pequeño. Lo voy a hacer ahorita de 0.1. Y el radio lo va a hacer de 0.2. Este radio tiene que ser muy, muy pequeño. Le ando a
poner 1. Y lo voy a poner a set hacia adentro build. Y listo, aquí ya tenemos nuestro panel gap, donde se va a ver pues esa pieza donde va cambiando. Esto es para lo cromado. Poner next y seguimos al siguiente paso. El siguiente paso es hacer esta línea que tenemos aquí, que es una línea de manufactura. Hice exactamente lo mismo que en el otro paso con esta curva que tengo aquí. Le di otro offset más grande. Vamos a ver de cuánto es más o menos ese offset. Si le doy offset a este. Este es de 7.5. Más que menos 7.5 para mí. Y ya que hago el offset, pongo una línea aquí que cruza y le pongo un cure fillet para que saque lo que es la curvatura. ¿Qué voy a hacer con este? Pues lo mismo exactamente. Voy a seleccionarlo, voy a proyectarlo en estas dos superficies y selecciono todo lo que es mi offset. Ups, ahí está seleccionado. Project. Bien, aquí ya lo tenemos. Hago un panel gap. Y a este panel lo voy a dejar un poquito más abierto. Voy a poner 2 mientras. Hacia adentro, build. Y yo creo que un poquito más abierto lo podría dejar. Para que se note más. Y ya va agarrando forma. Y vamos a empezar a hacer ya detalles como el de abajo. Este nada más lo vamos a dividir. Vamos a proyectar en estas superficies de abajo. Go, esta curva, project. Y aquí solamente es cuestión de dividir esto que nos queda aquí. Estos dos divide. Estos dos divide. Y estos dos divide. Para poder cambiar el color cuando podamos. Y tengo una línea proyectada que voy a borrar. Esas líneas no lo hacen más pesado, nunca hay que tenerlas. Y bueno, vamos a hacer ahora en la parte de atrás un detalle que tiene. Y para eso hice estas curvas que tengo aquí. Estas curvas las voy a borrar, ya que lo haré de otra manera. ¿Y qué vamos a hacer con estas curvas? Bueno, estas curvas son curvas sencillas, tienen que quedar arriba de lo que proyectamos. Y es una curva recta que le puse un fillet, un cure fillet de 7.5 y luego le di offset.
Voy a proyectar en esta superficie de atrás estas curvas que tengo aquí. La recta, la vertical, el fillet y la otra horizontal. Y le voy a dar project para que nos quede así. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, esto lo voy a borrar. Y voy a hacer una superficie que vaya hacia adentro. Voy a poner una curva. Control Alt aquí. Y lo voy a subir ahorita recta. Igual y le puedo dar un poco de curva. O lo puedo mover recta hacia acá. El Nothing. Y este lo voy a mover hacia acá. Tiene que ser un poquito más arriba. De hecho, tiene que ser muy pasado. Y cometí el error de dejarlo muy cerca. Entonces, esto solamente lo voy a subir más. Este lado, la curva que lleva acá, y que tiene que ir entrando. Y con stretch, stretch lo tenemos en aquí. Lo voy a mover este punto, ahí está, a que esté alineado con este punto. Con control lo alineo. Voy a poner nothing. Y voy a hacer un riel de 2 de generación. Un riel, mis 2 de generación van a ser la orilla que corté y esta curva que está aquí. Y mi riel va a ser esta curva que puse en el centro. No, es un error técnico, se apagó el programa, pero continuamos aquí. Entonces, aquí voy a hacer un riel de generación 2, riel 1. Generación 1 va a ser esta parte de abajo, mi línea que corté. Y la generación 2 va a ser este de arriba. Y el riel obviamente va a ser este del centro y nos va a quedar así. Ahorita si lo vemos, esto no tiene nada de continuidad. Así lo estoy dejando. Porque vamos a ver qué hace la herramienta de Align. Obviamente pueden usar otras opciones, pero aquí yo puedo seleccionar Align y cómo funciona. Al seleccionar Align, puedo seleccionar esta superficie aquí abajo. Me va a decir que tiene historia, le voy a decir que no importa. Y ya que me pone esta línea aquí, significa que va a ser una continuidad esta superficie con esta que voy a tocar aquí. Ahorita no pasa nada, pero porque mi continuidad, si le doy doble clic a Align, la tengo en G0, que es Position. Y la voy a cambiar a G1, que es Tangente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí me salen estas flechas. Con estas flechas yo puedo decir, ¿sabes qué? Y lo voy a ver de frente. Si yo bajo esto, se va bajando todo lo que es la alineación y tengo la misma alineación de un lado y del otro. Sin embargo, si yo quisiera que tuviera una alineación diferente en un lado, en este más duro y en este más suave, yo puedo seleccionar este y este subirlo. Entonces, la tangencia va a ser diferente en un lado que el otro. Aquí no se va a percibir mucho, pero acá tengo mucha más continuidad, o va a estar más suave que la parte de acá. Voy a regresar. Entonces, aquí yo puedo hacer esto. Esta es otra opción que existe en el alias, donde yo puedo dejarlos rectos y nada más moverlos aquí. Yo también puedo ponerle G2 y tener otra opción aquí donde yo puedo subir estos. Uy, me equivoqué. Para tener un poquito más de suavidad entre las dos superficies.
Si ven, solamente los puedo subir, ya que esto va a dar la continuidad por sí solos. Y lo voy a dejar de esta manera, continuidad G2, y lo voy a poner a aceptar. Si yo lo veo sin las curvas, aceptar, cerrar, nothing. Le voy a quitar el locator, se va a ver smooth. Y bueno, siguiente paso. Del offset que hice de esta curva, que ahorita lo tengo como este, le voy a hacer un project a mi riel. Donde voy a proyectar el offset y lo voy a cortar para que me quede de esta manera. Ya que me quedo así, voy a hacer un freeform blend, chain select, y voy a seleccionar esta orilla con esta orilla. Y aquí vemos el cambio de superficie de cero a esta curvatura. Un cambio muy sutil y muy limpio. Ya lo que queda es hacer una plaquita que lleva. Y voy a hacer otro offset muy pequeño. Si mal no recuerdo, le di como 0.1, 0.2. Solamente para que esté un espacio. Y le di Cure Fillet abajo, más pequeño, y Cure Fillet arriba, creo que de 7, un poco más pequeño que el que está acá. Esto lo voy a proyectar en lo que me quedó del riel. Go. Project. Y Trim Divide. Es una pequeña plaquita que lleva en la parte de atrás. Te la puedo seleccionar y lo voy a mover hacia atrás. Al prehistorial le pongo que sí y lo voy a mover un poquito hacia atrás. No tiene que ser mucho. Hago esta forma que tengo aquí, que son dos curvas y una tercera con la que hago una line. Y para las demás hago un array que va a ser en XZ, en el eje 1 lo pongo 1 y en el eje 2 lo voy a poner 5 menos 20 y build. Y bueno, de hecho son estas, nomás que no sean porque están arriba una de la otra, pero ahí están. Y esas mismas las vamos a proyectar en lo que es la superficie, la que dividimos. Para cortarlas. Ya por último, para darle ese detalle de espesor y de que es una pieza, vamos a hacer un tube flange en todas ellas. Voy a poner chain select. Vamos a darle mientras un radio de 1. Esto lo vamos cambiando. Le voy a dar flip y ángulo de 180 grados. La verdad lo voy a poner 2, no tiene que ser muy largo. Le doy build, ahorita sí se va a ver muy grande. Va a pasarlo a 0.1, se ve muy pequeño. 0.25, sí, 0.25 hace el trabajo. Next,
Y bueno, hago lo mismo con todos los que están aquí. Y para cubrir lo que es el hueco de aquí, hago otro tube flange. Este sí en 90 grados, en sweep angle. Y bueno, lo puedo dejar así, 2.5, para que se vea espesores iguales. Y aquí ya quedó lo que es la plaquita. Un poco tardado, pero un detalle que se aprecia muy bien. Vamos a irnos ahora a la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos lo que es el hilo que cose a lo que es la pieza. Entonces, lo que se va a hacer aquí es un duplicate curve, esa herramienta, todo lo que es esta orilla del filo, todo lo que está por arriba. Y a ese se le da un offset. Que es de 5. No sé, de 5 para que quede en la parte de adentro. Y lo proyectamos. Vamos a un project en esta cara. Go. Esta curva y esta curva. Son 2. Proyectar. Y nos queda así. Para hacer esto, primero voy a salvar, ya que lo que va a hacer es un proceso un poquito pesado. Y voy a usar una herramienta nueva que se llama Stitch and Seam Tool. Le voy a dar doble clic. ¿Qué hace esta herramienta? Bueno, esta herramienta va a simular lo que es algo que está cosido. Ahorita le voy a quitar aquí, le voy a poner None and Seam. Y le voy a poner Secret Stitch, nada más. Y voy a seleccionar lo que es esta curva. Draft, goes este mero. Primero el change select, no se les olvide. Aquí está. Y lo voy a poner aceptar, build. Y me pasa, me falta algo. Creo que el sim offset está muy grande. Ahí está. Y bueno, ¿qué hace lo que es esta pieza? Bueno, aquí no se ve, está al revés. Update. Hace esto. Así se va a ver como si tuviera yo una pieza cosida. Lo voy a hacer un poco más pequeño. El seam offset para que esté más cerca. Y aquí lo que yo puedo cambiar es, bueno, el stitch length, lo veo muy grande, lo voy a cambiar a 7.5. Y yo creo que ahí ya quedó, ahí creo que se va a ver muy bien. El stitch también lo puedo cambiar, un 75 yo creo que haría el trabajo, para que no se vea tan delgado. Y ahí está. Y con estas dimensiones ya nos da esa forma como si estuviera cosida la pieza. Vamos a pasar a ya uno de los últimos detalles, detalles ya muy sencillos. En esta pieza lateral tenemos un agujerito. Y bueno, ese agujerito nada más es un project aquí. Go. Y proyecto las curvas. Le voy a dar trim. Divide. Voy a seleccionarlo y lo voy a mover un poco hacia adentro. Tiene que ser mucho. Y voy a dar un tube flange aquí. Tube flange
hacia adentro. Length 5, no se va a ver. Listo, igual el radio lo cambiaría un poquito más grande. Listísimo, ahí quedó. Y otro detalle que está acá son unas plaquitas que, bueno, ya, sí, ya hice lo que son las curvas, son estas formas. Son líneas rectas con una inclinada y solamente les fui dando Cure Fillet para sacar lo que es la forma. Como estas placas van un poquito salidas, lo primero que hice fue hacer un offset de esta pieza. El offset, la verdad, tiene que ser 1 offset y sí, con eso tiene. Y le voy a proyectar lo que son todas estas curvas. Las voy a seleccionar así. Project. Aquí ya está. Le voy a dar trim. Todo esto le voy a dar discard. Y ya me quedan estas plaquitas. Y pues, es lo mismo ya que estamos repitiendo mucho. Un tube flange hacia adentro. Este sí puede ser mucho más pequeño lo que es el radio. Y listo. Ya tenemos esas placas. Y como detalle final, en la parte interior tenemos un cambio de material. ¿Cómo hacemos el cambio? O sea, la parte cromadita que acá ya dividimos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, igual como hemos estado haciendo, vamos a duplicar toda esta orilla y después le vamos a dar un offset. El offset, la verdad, lo hice a ojo porque no tengo algo que me indique cuánto es. Y este offset, vamos a ver de cuánto es, de hecho. Sí, esta pieza le doy un offset. Es de 5, entonces es un offset de 5 y lo voy a proyectar desde esta vista en estas tres caras. Offset, digo project, y no vean esta curva y esta curva. Proyectar. Y aquí le puedo dar trim. Y aquí va a ser solamente un divide. Para que nos deje cambiar los colores. Aquí les recomiendo salvar antes de hacer cualquiera de estos procesos. Ya que como tengo muchas cosas, tengo mucho historial. Entonces se tarda un poquito más. No va a ser que se trabe. Les recomiendo guardar. Y ya que terminamos con esto, ya sigue solamente hacer un mirror de todo lo que es la pieza, cambiar los colores para así poderlo meter a Keyshot. Selecciono todo, edit, duplicate, mirror, ZX, go y listo. Tenemos toda la pieza y acabamos.